La línea de Química y Tecnología de la Madera tiene por objetivo realizar investigación en el efecto de prácticas silviculturales en las propiedades físicas y químicas de la madera y su calidad para diferentes procesos productivos, en la industria de la celulosa, de los nuevos productos y biomateriales en base a madera y sus componentes, en el concepto de la biorefinería forestal. La línea de silvicultura tiene su foco en la productividad de plantaciones y bosques nativos, considerando aspectos de sustentabilidad social, ambiental y el impacto del cambio climático. En esta línea de investigación se distinguen cuatro núcleos fundamentales: el núcleo de silvicultura, el núcleo de suelo y productividad forestal, el núcleo de protección forestal y el núcleo de economía y manejo forestal. Estos cuatro núcleos están conformados por grupos académicos y laboratorios de alta especialización en un trabajo multidisciplinario. Trabajamos en biotecnología forestal, utilizando herramientas del cultivo in vitro, la epigenética, genómica, ingeniería genética y metabólica, microbiología y bioinformática. Todo esto para contribuir a la productividad de las plantaciones forestales, mantener y conservar el bosque nativo y al mismo tiempo hacer frente a los desafíos que nos impone el cambio climático. El área de conservación de bosques aborda las temáticas de cambio global y biodiversidad, ecología de paisaje, invasiones biológicas, restauración ecológica y la dimensión humana del antropoceno. Los y las académicas del programa cuentan con extensas redes nacionales e internacionales que permiten a las y los estudiantes de posgrado desarrollar investigación mundialmente relevante en ciencias de la conservación, utilizando para ellos enfoques científicos innovadores aplicados a las realidades de los ecosistemas forestales productivos y naturales de Chile y Latinoamérica.